situación de nuestro amigo, compañero, hermano, Daniel Bisogno. Él está con un tubo metido que lo hace respirar. Paciencia y sigue en terapia intensiva. Está absolutamente... Bajaron la sedación y lo fueron despertando y pensábamos que le iban a quitar el tubo. No, los doctores decidieron que dos o tres días más para que... ¿Cómo se encuentra Daniel? Está bien, está bien. ¿Está fuera de peligro? Está fuera de peligro. Danos un segundo. Y ya cuando se lo quiten, pueda respirar por sí mismo, porque la operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria. Persiste la inquietud en torno al estado de salud de Daniel Bisogno, ya que, además de permanecer en situación crítica, con intubación y tratamiento en cuidados intensivos, se ha revelado que el presentador de Ventaneando se sometió recientemente a una cirugía pulmonar sumamente delicada. La intervención tuvo lugar después de que los profesionales médicos lograran despertarlo, añadiendo una capa adicional de complejidad a su condición. A poco va a ir recuperándose y tendrá que tomarlo con calma. Ante la falta de respuesta de sus pulmones, se optó por inducir nuevamente el coma. Con respecto a esta última actualización en cuanto a su estado de salud, su hermano ha compartido algunos informes médicos sobre esta evolución en la salud de Daniel Bisogno. En la más reciente transmisión de Ventaneando, los conductores ofrecieron una actualización alarmante y preocupante acerca del estado de salud del reconocido presentador. Le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Pues ella alegadamente había perdido la vida a Bisogno. Esa noticia era que estaba en terapia intensiva. A mí el corazón se me fue al piso del susto y con ello, pues obviamente todo el equipo de Ventaneando. Y aquí resulta que la señora ya anda buscando quién lo pueda cubrir. No les importa. Después de... Pero obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría. Daniel está solo en el hospital. La madre de su hija es la que de repente aparece por ahí y digo de repente. Esperar a que él responda todos los días. Ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar. Y es que según lo acordado e informado por Patty Chapoy, Daniel Bisogno continúa intubado y en cuidados intensivos, pero al parecer también muestra signos de recuperación tras la cirugía pulmonar. Pedrito Sola compartió que inicialmente creían que le quitarían el tubo, pero los médicos optaron por mantenerlo por varios días más para fortalecerlo y permitirle respirar por su propio medio. El reconocido tío Pedrito además destacó la extrema delicadeza de la operación pulmonar a la que fue sometido. El conocido youtuber añadió que Alejandro, el hermano de Daniel Bisogno, permanece en todo momento junto al carismático presentador de TV Azteca. Pedrito Sola subrayó que su hermano está allí siempre que hay un buen pronóstico de que él se va a ir recuperando poco a poco. Además, destacó la necesidad de abordar la situación con serenidad debido al preocupante estado de salud en el cual se encuentra Daniel. Los seguidores del también actor de teatro están ansiosos por obtener más información sobre la condición de salud del conductor de TV Azteca. Después de días de incertidumbre, diversos medios de comunicación lograron comunicarse con el hermano de Daniel, Alex Bisogno, quien fue visto en el hospital donde se encuentra Daniel. Fue interrogado acerca de la evolución de su hermano desde que ingresó al hospital hace más de dos semanas. A través de un video publicado en el programa Chisme No Like de Javier Serián y Elisa Beristain, se mostró el momento en el que Alex Bisogno respondió a la pregunta, asegurando que su hermano estaba bien. Este breve encuentro brindó un atisbo de tranquilidad en medio de la preocupación. Es relevante señalar que, por alguna razón, el hermano de Daniel Bisogno se mostró esquivo con la prensa, aparentemente debido a la necesidad de apresurarse para poder ingresar a ver a su hermano. Sin embargo, Alex Bisogno aseguró que en el futuro proporcionaría detalles concretos sobre el estado de salud de Daniel, aunque hasta ahora no se ha cumplido esta promesa. A pesar de las especulaciones divulgadas en varios medios de comunicación, y las declaraciones de Alex Bisogno además de lo mencionado durante el programa de Ventaneando, sugieren que la salud de Daniel está mejorando. Muchos aseguran que todo apunta en esa dirección, brindando cierto alivio ante la incertidumbre previa. El estado de salud de Daniel Bisogno ha sido, sin duda, un tema recurrente no solo en los medios de comunicación. Se ha especulado considerablemente acerca de su condición,
llegando incluso a afirmaciones audaces por parte de algunos medios que sugirieron erróneamente que Daniel ya había perdido la vida, lo cual, al parecer, no es cierto. De acuerdo con algunos informes, Daniel continúa en una situación bastante delicada. Precisamente, en el programa Ventaneando se reveló que tuvo que someterse a una operación en el pulmón. Patty Chapoy había comunicado previamente que Daniel había estado en terapia intensiva y que enfrentaba complicaciones pulmonares, pero señaló que, a pesar de ello, se encontraba bien. Sin embargo, ahora se revela este detalle sobre la operación, una información que no se había compartido anteriormente. Recordemos que desde el año pasado, en 2023, Daniel Bisogno ha enfrentado numerosos problemas de salud. Incluso, su apariencia en Ventaneando generó gran preocupación, al lucir notablemente delgado y demacrado. Las observaciones no se centraron solo en su aspecto físico, sino también en la alarma que generó, ya que sus mejillas prácticamente eran inexistentes, dando la impresión de que su piel colgaba. Este nuevo detalle sobre la operación añade un nivel adicional de preocupación a su situación de salud. Después de varios meses, lamentablemente, Daniel Bisogno experimenta una recaída hospitalaria. Patty Chapoy informa inicialmente que es solo para un examen de rutina. Sin embargo, posteriormente se ve obligada a comunicar la cruda realidad: Daniel Bisogno se encuentra en estado delicado, intubado y en terapia intensiva. La propia emisión del reporte de salud por parte de ellos refleja la conciencia de que el estado de Daniel Bisogno es un tema recurrente y de gran interés para la gente, quienes desean conocer la situación de su ídolo y conductor favorito. Han surgido diversas especulaciones en torno a su salud. Sin embargo, en la más reciente emisión del programa, informaron que redujeron la sedación a Daniel Bisogno y comenzaron a despertarlo. Aunque se anticipaba la posible retirada del tubo, los médicos decidieron posponerla por 2 o 3 días más, buscando fortalecerlo. La intención es que, al retirar el tubo, pueda respirar de manera autónoma, considerando la seriedad de la operación pulmonar a la que fue sometido. Pedrito Sola añadió que el hermano de Daniel Bisogno, Alex, permanece constantemente junto al carismático presentador, sin apartarse de su lado. Es a él a quien prácticamente le han estado haciendo preguntas sobre la salud de Daniel. Sin embargo, hasta ahora no hemos presenciado una entrevista formal con Alejandro que nos explique los detalles de lo sucedido, ya que es comprensible que en este momento él no esté en condiciones mentales ni emocionales para conceder entrevistas. Pedrito Sola compartió que hay un optimista pronóstico de que se recuperará gradualmente, aunque se debe abordar con serenidad. Esta noticia positiva es recibida con alivio. No obstante, a través del programa Chisme No Like, se observó un breve encuentro con el hermano de Daniel Bisogno. En ese momento, se le vio ingresando apresuradamente al hospital y expresando que no podía detenerse mucho a platicar, ya que su prioridad era entrar a ver a su hermano, lo cual es lo más importante en este momento. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.